Hello Roberto. Good evening. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. I'm fine. Excellent. Yes. Nice. ¿Qué tal el fin? ¿Qué tal el día? El fin de semana. Un poco cansado. ¿Cómo le podemos decir? I am tired. Tired. I am tired. Se lo voy a escribir aquí como okay. Se pone cansado. Tired. Pero se dice tired. 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 Así se dice. Tired. Okay. Tired. All right. Hello, Carla. Bienvenida. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Busy. Busy. Oh, wow. Okay. But yeah, thank you. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, en caso de ustedes dos, ¿no han tenido problemas alguno con la plataforma? ¿Por ahorita? Fíjense que yo, en mi caso, he estado haciendo muy poco la plataforma, ¿verdad? Sí, porque a veces no me queda tiempo. Digo, llego tarde, a veces tarde de trabajo y cansado. Pero, sí, ahora hice el primer actividad y me saqué un 25 de 25. Ah, ok, nice. Perfecto. ¿Eso sería de la sección 1 o de la 2? De la 1. Ah, de la 1. Ah, ok. Vamos bien. Sí. Nada más, no hay que dejar atrasarlo mucho porque ya ese viernes hacemos el primer examen. Entonces, ya las primeras tres secciones junto con el examen ya tendrían que estar para el fin de semana, ¿verdad? Así que no hay que... Ah, ok. No hay que atrasarse mucho, pero sí. Sí, sí. Ahí hace tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Y Carla, cómo vamos? Yo ya hice la... Quiero ver el 2.4. Ah, ok, perfecto. Ajá, con la clase de ayer me quedó más claro el uso de el do y el does. Así okay. Que no he tenido ningún problema por ahorita. Ah, ok, perfecto. Sí, mi intención es que por lo menos el día de ahora terminemos ya la última sección, ¿verdad? Que sería, la segunda sección. Porque con la clase de ahora podemos cubrir dos ejercicios. Así que ya con eso, como solo tenemos tres ejercicios, perdón, en la sección 2. Así que fácilmente la podemos realizar. ¿Okay? Así que bienvenidos. Ya dentro de poquito iniciamos. Hello Vanessa, how are you? Hello teacher, good evening. I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thanks. A little tired, but I'm okay. I'm ready. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Okay. Bien. Creo que va a empezar la tercera sesión, voy. ¿La tercera sección? Yes. Ah, okay. Excellent. Vamos bastante bien entonces. Nice. Okay. All right. Ya dentro de poquito iniciamos. Tres minutitos más y empezamos, ¿ok? Hello, Javier. Welcome. Bienvenido. Okay, thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo está? So-so. So-so. Yes. Okay. ¿Qué tal el trabajo? Buen día.
Sí, buen día. Ah, ok, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Completada la unidad, en la unidad lección 2. La sección 2, ah, ok, perfecto. Vamos bastante bien entonces. Nice, thank you. Hi, teacher. Hello, Jamie, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ok, excellent. Welcome, bienvenida. Ya dentro de poquito empezamos. Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Fíjese, teacher, que en uno no me acuerdo cuál es, ya le voy a decir en chat, ¿verdad? Pero hay una que no me la agarra, que me da incorrecta. Uh-huh. Ahí habría que ver por qué, ¿verdad? Porque la puse mayúscula, le puse punto, como usted dijo, ¿verdad? Que a veces por el punto lo agarra incorrecto, pero ni aún así me lo agarra. ¿En el que está la pregunta desordenada? No. Sino que ya le voy a... Pues al final de la sección 2. Y creo que es la sección 1, si no me equivoco. Pero sí me da error, no sé por qué. Ya le dio... Hello Iris, bienvenida. Hello Rodolfo, also welcome. Hi, buenas noches. Hello, hello, bienvenidos. ¿Qué tal de frío? Pues ahí, un poquito. Un poco. Ya volvió, menos mal. A mí me gusta el frío. Sí, a mí también. Prefiero muchas veces mucho mejor el frío que el calor. El frío. Un pantalón, dos colchas y se acabó. Pero el calor se quema el ventilador. Ajá, no sé. Eso, ni el ventilador da basta. Pero sí, hay que disfrutarlo mientras dure. Hello Miguel, bienvenido, welcome. Hello teacher. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Bien, bien. Nice. Excellent. Teacher, es bien. La 2.12. Es la 2.12 de la 2. Ajá. Ah, ok. En ese caso, Jamie, esa es la que vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero en esa no tiene que poner puntos porque el punto ya nos lo da la oración. Entonces... Igual como la frase que usted está escribiendo está al medio de la oración y no va al inicio de la oración, en ese caso usted tiene que escribirlo en minúsculas, no va en mayúsculas. Uh-huh. Porque si le escribí en minúsculas y nunca me agarró. Uh-huh. Y está usando las frases que están ahí abajito del artículo. Sí. Porque abajo dice three chairs, many books, colorful paintings, a porch with a pink color, two beds in the floor. Paintings. Me equivoqué. Ajá, ahí tenemos que utilizar exactamente cualquiera que esté entre plecas. Ahí cualquiera. Ajá, cualquiera de las que estén entre plecas. Ahí cualquiera utiliza. Ahí nada más habría que ver que vayan en orden, ¿verdad? O sea, no poner, por ejemplo, la primera que vea con there is, sino que vayan en orden de acuerdo al artículo. Sí, eso quizás era porque ahorita me está cargando a ver si me sale bueno. Ah, bueno. Gracias, teacher. Okay. Me había percatado en eso. No se preocupe, ok. Don't worry. Ok, everyone, welcome, ok, bienvenidos, ok. Gracias nuevamente por estar acá, gracias por hacer el tiempo y pues espero que estén ya listos y listas para iniciar, ok. Antes de continuar con el siguiente tema que nos hace falta para terminar la sección 2, vamos a hacer una pequeña práctica haciendo preguntas con do you, ok. Recuerde que el día de ayer vimos ese tipo de preguntas en el que hacíamos... preguntas con do you, ok, y luego poníamos una actividad o una rutina, por ejemplo, do you have breakfast,
Do you play soccer? Do you have a cell phone? Ok, y nada más tenemos que acordarnos cuál es el verbo que vamos a utilizar para cualquier actividad, ok. Así que ahorita quiero que piensen en una pregunta que le quisieran hacer a uno de sus compañeros, ok. Ahí usted decide a quién le va a hacer la pregunta. Entonces, por acá tenemos, nada más le voy a mencionar los nombres, porque por si usted no alcanza a ver a todos sus compañeros, le voy a decir el nombre de las personas que tenemos ahorita para que usted le haga una pregunta a esa persona, ¿ok? La pregunta tiene que ser con do you, ¿ok? Do you, ¿ok? Y luego una actividad, una daily routine, por ejemplo, do you take a shower? Do you brush your teeth? Do you watch TV? Incluso podemos poner ahí hora, ¿verdad? O incluso momentos. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, at night. ¿Ok? Entonces ahí podemos hacerlas con diferentes actividades y a diferente hora. Pero nada más quiero una. ¿Ok? Only one question para cualquiera de sus compañeros. Le voy a decir ahorita quiénes están por acá. Está Javier Hernández, está Catherine Merlo, Melgar, perdón. Juan Panameño, Sara Arguera, Iris Guzmán, Roberto Urías, Carla Alas, Vanessa Muñoz, Jamie Méndez, Rodolfo Martínez, Miguel Rivera, Eduardo Álvarez, Patricia, Gabriela Jovel, Rosa Hernández, Susana Campos, Midori, Wendy Hernández, Elizabeth Peraza, o presa, no sé si es presa, creo que es presa. Florencia Reyes y por ahí había alguien más, pero se salió, ¿ok? Y el teacher, ¿verdad? Me puede hacer también la pregunta a mí, no tenga pena, ¿ok? Así que pensemos en una pregunta utilizando do you, ¿ok? Do you. Y luego le ponemos cualquier tiempo, ya sea in the morning, in the afternoon o at night, ¿ok? No vamos a tener, bueno, vamos a ver si tenemos oportunidad para que todos pasen, ¿ok? Así que voy a iniciar yo la pregunta. Ah, perdón. Y recuerde que para responder únicamente tenemos dos opciones. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Es una yes, no question. ¿Ok? Es una pregunta de sí o no. Así que así fácilmente podemos responder. Vamos a ver. Mi pregunta va para Patricia. Let's see, Patricia. Hola. Hello. Do you have a cat? No, I don't. Ok, excellent, thank you. Vamos a ver, Javier Hernández. Uh-huh. Who is the question for? ¿Para quién es la pregunta? Ok, a ver. Para Wendy. Ok, para Wendy. ¿Cuál sería la pregunta para Wendy? Do you like I take a shower in the morning? do you like to take a shower in the morning? Yes, I do. Okay, oh, okay. Okay, excellent. Thank you, Wendy. Vamos a ver, Iris. The next question, Iris. Ahorita. Uh-huh. Para Jamie. Para Jamie, uh-huh. Sí. Do you play baseball? Uh-huh. No, I don't. Okay. Baseball. Uh-huh. No, I don't. Okay, así de simple. O podemos decir la oración completa. No, I don't play baseball. Okay, excellent. Vamos a ver, Rodolfo. The next question, Rodolfo. Para Juan Panameño, creo que. Ah, Juan Panameño. Ajá. Uh-huh. Sería, do you have video games? Do you have video games? Yes, I do. Excellent. Uh-huh. Thank you. Vamos a ver, Rosa. Rosa Hernández. ¿A quién le va a hacer la pregunta? Okay, si no, vamos con Roberto. Roberto Urías. Ask one question. Uh-huh. Okay. Miguel Rivera. Uh-huh. ¿Ya participó? No ha participado. Dígame. Uh-huh.
Okay. Do you drive every day? Do you drive every day? No, I don't. Excellent. Thank you, Roberto. Now, Miguel, one question for someone. Miguel Rivera, yes, yo le hago la pregunta, teacher. Oh, okay. Usted decide quién se lanza. Ok. Carla Alas. Carla Alas, Sí. Do you play tennis? Do you play tennis? No, I don't. Excellent. Thank you. Let's see. Now, Eduardo Álvarez. Snow con Midori. Midori Morán. All right, si no vamos con Vanessa, Vanessa Muñoz. Ah, oh, perdón. Hola, hola. Ahora sí. Ok. Para Elizabeth. Para Elizabeth. Do you study in the morning? Do you study in the morning? No, I don't. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Carla Alas. One question. Teacher, do you have a dog? No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. Vamos a ver, Vanessa. One question. Vanessa Muñoz. Okay, teacher. Para Gabriela Jovel. Okay, para Gabriela Jovel. Do you go to gym at night? Do you go to the gym at night? No, I don't. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Vamos a ver. Florencia. ¿Le puede hacer una pregunta a alguien por acá? Do you go to the supermarket every week? Do you go to the supermarket every week? ¿Para quién sería la pregunta? Para usted. Ah, ok. yes, I do. I go to the supermarket every week. Ok. Thank you. Okay, and the last one, la última, Sara Arguera. Let's see, Sara, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Elizabeth Presa. Okay, Elizabeth. Do you speak in Italian? Do you speak Italian? No, I don't know. No, I do not. Okay, excellent. All right, nice. Okay, perfect. Okay, guys, excellent. Okay, perfecto. El día de ayer estuvimos viendo un poquito sobre las diferentes habitaciones que tenemos en nuestro hogar, ¿verdad? Y teníamos una pequeña tarea, el cual era practicar un poquito este vocabulario. Okay, así que ahí lo tenemos. Esto es nada más un vocabulario muy fácil de furniture, que quiere decir muebles en nuestro hogar, ¿ok? Acá no los tenemos todos, pero son como los más básicos, ¿ok? Ya vamos a hacer una lista un poco más larga, ¿ok? O un poco más grande de esos elementos, ¿ok? Primero quiero que piense en esos que están acá y quiero que me diga cuáles son los que usted tiene en casa, ¿ok? Nada más de los que están acá, ¿ok? Por ejemplo, in my house, I have pictures,
I have a bed, I have a sofa, and I have chairs, okay? I have chairs. No necesita decirme el número, sino que nada más dígame A, si es uno, okay? Y si es plural, solo dígame I have, y luego me dice el objeto, ¿verdad? I have chairs, okay? Así de simple, okay? Solo para practicar la pronunciation, y ya vamos a expandir nuestro vocabulario en esta parte, okay? Así que vamos a ver, Lilian. Dígame cuáles son los que usted tiene en su casa de todos estos. Okay. Ajá. In my house. On the fifth floor. I have a sofa. Bookcase. A bookcase. Table. A table. A table. Six curtains. Six curtains. Okay. One more. Two lamps. Two lamps. Okay. Excellent. Thank you. Hasta ahí, okay. Vamos a dejar que los demás también participen. Vamos a ver, okay. Elizabeth, thank you. Elizabeth, what do you have in your house? De los que tiene, de los que están acá, ¿cuáles son los que tiene en su casa? I have Elizabeth Campos. Y luego voy con Katherine Melgar, ok. Primero vamos con Elizabeth. Si no, let's see Katherine, y luego de Katherine, Marielos, ¿ok? Ah, ok, ok, no, ahí está. My house, lamps. Lamps, Mirror. Mirror, Table. And a table. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, let's see, Katherine. Luego de Katherine voy con Marielos. Y luego de Marielos, Mercedes, okay? Let's see, Katherine. Si no, vamos con Marielos, okay? Marielos, okay, Katherine, okay, ahora sí ya le escuchamos, creo yo. Hi, good night. Como me dijo que eran dos Katherine, no sabía cuál de las dos le hablaba. Ah, perdón, perdón, sí, pero por acá solo veo una, pero no, no sé. Perdón. Okay. Entonces sería. I have, dice que diría, ¿verdad? Disculpe, ando un poquito perdida porque ayer no pude recibir la clase. No sería, se preocupe. I have. A mirror. Table. Television. Sofa. And sofa. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Marielos. In my house, a refrigerator. A sofa. A clock. A bed. And desk. And desk. Okay, excellent. En Mercedes. Okay, in my house, I have two TVs, I have lamps, I have three desks, and I have a mirror. Okay, perfect. Okay, nice. Thank you so much. A los que no les he preguntado, todavía quiero que lo mantengan ahí en mente, okay? En cuanto al objeto, ya que ahorita nada más vamos a expandir un poquito nuestro vocabulario, y luego vamos a ver otra estructura con la que también podemos describir lo que tenemos en nuestro hogar, ¿ok? So, así que quiero que mantenga también en mente este vocabulario, ¿all right? Now, sí. Vamos a expandirlo un poquito más, dígame. ¿Y microondas cómo se pronuncia? Ah, ok, good question. Microondas se dice microwave oven. Microwave oven, así se dice. Microwave oven, ok, no problem. Igual hay una que cuesta un poquito que es
refrigeradora, ok, no es muy fácil de decirlo. Lo voy a escribir acá. Sí, casi yo siempre utilizo las plecas para hacer referencia a cómo se dicen las palabras, porque tal vez así les ayuda a ustedes a decirlo mejor. In English, you will say refrigerator. Ok. Algo así lo digo yo. No sé si lo pueden decir ustedes. Refrigerator. Refrigerator. Sorry, refrigerator. Uh-huh. Refrigerator. Uh-huh. Más o menos por ahí, ahí lo digo yo. Ajá. Dígame. ¿Y cocina cómo se dice? Cocina se decía stove, creo que es. Ajá. Stove. Ajá. Stove. Uh-huh. Stove. Uh-huh. Ok, ahí tenemos refrigerator, ok, esa cuesta un poquito, incluso también, se nos lengua la traba, ok, refrigerator, ok, ese requiere bastante práctica. Ahora, vamos a ver, ¿qué otros elementos tenemos que no nos lo daba el vocabulario? Uh-huh. Puede ser ahí computer. Ah, computer, ah, excellent, ok. A computer, ajá. O también puede ser una laptop, ¿verdad? Porque tenemos la PC, que sería la PC, y podría tener una laptop también, ¿verdad? Ajá. Any other one? Washing machine. Washing machine, ajá. La lavadora, ok. Washing machine, ajá. Perfect. Toilet. Toilet, ajá. El retrete, ok. Toilet. Licuadora, no sé cómo se dice. ¿Cómo? Licuadora. Licuadora, blender, ajá. Ventilador. Blender. Ventilador se dice fan, ok, así de simple, fan. Igual que yo soy tu fan, ok. Es lo mismo, nada más que acá también aplicado en objeto, ¿verdad? Fan, ok. Cacerolas. Pens. Uh-huh. Librera. Pens. Librera. Librera ya lo teníamos ahí anterior, que era el bookcase. Ajá. Bookcase. Ay, sí, sí. No problem. Pens serían las cacerolas, ¿ok? Pens. Sin la T, yeah. Porque con T son pantalones, ¿verdad? Ahí son pens, nada más. Ajá. Yo sé que quizás no sea algo de un mueble de la casa, pero la plancha de cabello. Ajá, buena pregunta. ¿Almohada? Ok, almohada. Dejo por aquí pendiente la plancha de cabello. Ya se la busco, permítame. Almohada se dice pillow. Pillow. ¿Hamaca? Hamaca. Hammock. Hammock se dice hamaca. Plancha de cabello. Por acá la tengo. Eso es un poco complicada. Hair es de cabello. Luego tenemos straightener. Ok. Straightener. Hair straightener. Ok. Eso significa plancha para el cabello. Ok. Hair straightener. Uh-huh. Straight viene de liso. Ok. Por eso es que lo ponen así. Ok. Como que es una alisadora de pelo, ¿verdad? Hair straightener. Uh-huh. Hair straightener. Pillow, decíamos que era almohada, ok, pillow. Hammock, es una hamaca, ok, que es muy común en nuestro contexto, ¿verdad? Hammock. Any other, ¿algún otro? ¿Cafetera? ¿Cafetera? Coffee maker. ¿Dónde se guardan los zapatos también? Una zapatera. Quiero ver... shoe rack. Eso no me la sabía. Shoe rack. Ok. Es la zapatera. Productor de música, teacher. Ah, ok. Va, ya vamos a ver esa. Shoe rack es la zapatera, ¿verdad? Donde se meten los zapatos. Shoe rack. Mantel. Mantel va. De mesa. Va, pero me dijeron reproductor de sonido, ¿verdad? Ahí sería. Tenemos varias. Tenemos un stereo. Ok, stereo. También se puede CD player, todo depende del equipo, ¿verdad? De qué capacidad tenga. Uh-huh.
CD player or stereo. Creo que son los más comunes. Mantel. Sí. Va, permítame. Yes. Ahí tenemos, viene de la palabra table. Ok, pero a table le agregamos cloth, como que si fuese ropa, ok. Tablecloth. Tablecloth. Eso se dice el mantel para en la ese mesa. Caso, va junto. Ajá. También una máquina de coser. Mm. Sewing machine. Ajá, eso pensé, pero solo quería asegurarme. Ajá. Sewing machine. Ajá. Máquina de coser. Ajá. Sewing machine. All right. ¿Algún otro que sea, uno más que sea común en nuestro contexto? Que todo el mundo tenga en su teacher, casa. Disculpe. Dígame, Vanessa. Platos. ¿Qué dijo que significaba fan? Fan es el ventilador. Ajá. ¿Y fan? ¿Pans? Pans son cacerolas. Ajá. Ah, ok. Pans. Thank you. Uh-huh. ¿Me decía Jamie? Batidora, teacher. ¿Batidora? Sí. Vamos a ver. Drawer. Batidora se dice whisk. Ups, permítame. Whisk. Ah, drawer es muy común, que sería una, un gavetero, también ¿verdad? Es drawer. Más ajá. Teacher, también los mosquiteros para las camas. Ah. Ok, vamos a ver si existe en inglés. ¿Cómo se dice mosquitero, teacher? Vamos a ver. Ah, sí existe, mire. Estaba fácil. ¿Drawer, teacher? ¿Qué era? Drawer es gavetero. Ajá. Ok. Ajá. Perdón, me decía el mosquitero, se dice mosquito net. Net viene de red, de una redecilla. Entonces, ahí tenemos esas dos palabras. Mosquito net es un mosquitero, ¿ok? Mosquito okay. Net. Uh-huh. ¿Blender qué era? Blender es licuadora. Uh-huh. Sheets. Sheets son los cubrecamas, ¿verdad? O los ajá, los cubrecamas o las sábanas. Sheets. Ajá. Sheets. Uh-huh. El que, bueno, hay oasis. Y también está el cosito que se pone en una mesa y uno solo le da vuelta para poner el agua, no sé. El oasis se dice igual oasis, ahí no. Igual, no, pero ajá. Y el que ponemos en la mesa, bueno, yo tengo uno chiquito que compré en el súper. No se conecta ni nada, no, que solo ajá. Es un tubito con chorrito. Ajá. Quizá no sé ni en español, mucho menos en inglés. Creo que yo le diría water dispenser, le diría yo. Como dispensador de agua. No sé si fuese lo correcto. Uh-huh. Water dispenser. Uh-huh. Uh-huh. Lavamanos. Faucet. Uh-huh. Faucet. Okay. Faucet. ¿El tambo del gas? Ah. ¿Cama? Bueno, cama, bueno, no lo teníamos en la anterior cama. Es bed, sí. Ok. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí está. Ajá, es nada más bed. El lavatrasto, dice. Ah, ok, buenas. Quiero ver. Ya voy con eso, permítanme. Con el tambo de gas. Le voy a quedar mal con el tambo de gas. No estoy seguro de la palabra que me da aquí porque sinceramente no la he visto anteriormente. Chimbo. Ajá, no es igual. Ajá. Pero ya con acento gringo sería chimbo. Ajá. Luego el lavadero sería sink. Ajá. Sink. Ajá. O la pila, ¿verdad? La que nosotros llamamos pila también sería sink. Ajá. Ok.
All right, entonces ya tenemos ya bastantes palabras por acá. No vamos a seguir porque si no, nunca vamos a terminar de ver todos los objetos del hogar, ¿ok? Nada más aquí lo más esencial, ¿ok? Ya teníamos anteriormente. Voy a repetir nuevamente en inglés y en español lo que tenemos acá y luego vamos a pasar a la parte de gramática, ¿ok? Refrigerator, computer, laptop, washing machine, toilet, blender, blender decíamos que era licuadora, fan, ventilador, pens, cacerolas, hair straightener, sería la plancha para el cabello, pillow, que sería la almohada, hammock, que sería la hamaca, coffee maker, cafetera, shoe rack, la zapatera, stereo o CD player, tenemos ahí el equipo de sonido, tablecloth, tablecloth es el mantel para la mesa, sewing machine, la máquina de coser, whisk es la batidora de mano, ok, drawer, que sería un gavetero, mosquito net, el mosquitero, sheets, que serían las sábanas, water dispenser, o oasis, ok, podría ser el otro, oasis, faucet, que sería el lavamano, faucet, bed y sink, ok, que sería el lavadero, ¿verdad? Donde ponemos los platos para que se laven, ok, sink. All right, ahora ya con esto en mente, ok, quiero que ahí vuelva a elegir ahí los que quiera hablar, nada más va a hablar de unos cuantos, ok, no vamos a hablar de todos. Lo primero que vamos a practicar, ahorita quiero que solo tome tres, ok, para practicar lo siguiente. Vamos a practicar there is and there are, ok. Ahora fíjese bien y trate de identificar si los objetos que usted me va a decir son singulares o plurales, ok. Singulares significa que solo tiene uno de esos en su casa. Y plurales es que tiene varios, ¿ok? Y me puede decir el nombre o, perdón, el número o no es necesario que me lo diga, ¿ok? Pero tenemos esas dos estructuras. There is and there are, ¿ok? ¿Qué va a pasar con there is? Ah, con there is vamos a utilizar objetos que solamente hay uno, ¿ok? Por ejemplo, si en su casa solo hay una cama, usted puede decir there is a bed, ¿ok? O puede decir there is one bed, ¿ok? Pero solo tiene que utilizar uno de esos dos, uno de los que está en amarillo. No va a utilizar los dos al mismo tiempo, porque ahí eso no se puede, ¿ok? There is a bed, there is a television, ¿ok? Así que piense en los objetos de lo que, todo lo que hemos visto, que solamente tiene uno para que utilice there is, ¿ok? Entonces solo vamos a hacer dos oraciones, una singular y una plural. Y luego, for the plural, ¿ok? We are going to use there are and the object in plural, ¿ok? Vamos a utilizar el objeto en plural. Si usted quiere, me dice el número, si no, solo me dice there are, ¿ok? Así que va a ser dos oraciones, una en singular y otra en plural. Una con there is y otra con there are, ¿ok? Acá tengo un ejemplo, voy a decir otro que yo tengo. In my house, there is a stereo and there are beds, ¿ok? There are beds, ¿ok? No le voy a decir cuántas, únicamente en plural, ¿ok? Ahí decide cada persona si dice la oración completa o no, ¿ok? Perdón, con un número o no, ¿ok? Vamos a ver, le voy a preguntar acá a alguien. Vamos a ver, Roberto. Can you help me, Roberto? Dígame una con there is y otra con there are. Ok. Uh-huh. Cualquier cosa. Yeah. Uh-huh. Una que sea singular y otra plural. Uh-huh. Ok. There is a refrigerator. Uh-huh. Refrigerator. Uh-huh. Okay. And there are there are two pictures. There are two pictures. Okay, excellent. Yeah. Thank you. Let's see. Rodolfo. Tell me one singular and one plural. Luego voy con Elizabeth. Uh-huh.
Let's see, Rodolfo. There is a pan. Uh-huh. There is a pan. Ahí sería nada más uno. Pan. Uh-huh. There is a pan. There are two fans. Two fans. Uh-huh. Two fans. Okay, excellent. Nice. Vamos a ver, Elizabeth. Y luego de Elizabeth voy con Marielos. Uh-huh. In my house, there is a toilet. Uh-huh. There are a bed and pillow. There are beds and pillows. Uh-huh. Yes. Okay, excellent. The next one. There is a coffee maker. There are 10 tablecloths. There are 10 tablecloths. Excellent. Okay. Thank you. Vamos a ver, Florencia. Tell me, Florencia. Y luego de Florencia voy con Patricia. In my house, there is a dresser. And there are two beds. There are two beds. Excellent. Okay. And finally, Patricia. In my house, there is a blender. There are sheets. There are sheets. Excellent. Okay. Sheets. All right. Nice. Ahora, esa sería la primera parte que vamos a ver. Okay. Hay otras palabras que también podemos acompañar con there is and there are, ¿ok? Y esas son las que vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero acordémonos, there is for singular y there are sería por plural, ¿verdad? Ahí lo puedo utilizar ya sea con objetos y también con las habitaciones que tengo en mi casa. Por ejemplo, there is a living room in my house. There are 3 bedrooms in my apartment, ¿ok? Lo puedo utilizar así como lo estaban utilizando ustedes anteriormente, o también con una habitación, ¿ok? O con varias habitaciones que tenga en mi casa. Sin embargo, eso ya lo practicamos, ¿verdad? Lo utilizamos con I have, pero también se puede con there is, ¿ok? Ahí cualquiera de las dos estructuras, con cualquiera de las dos se puede, ¿alright? Pero hay otras palabras que también podemos utilizar. La primera que vamos a practicar sería a, ¿ok? Como les dije anteriormente, a significa uno, ¿ok? Usted puede decir one o puede decir a, cualquiera de las dos, pero no las dos juntas, ¿ok? Ahorita vamos a practicar a, ¿ok? There is a TV in my bedroom. There is a TV in my bedroom. Así que ahorita lo que les voy a preguntar, quiero que me digan un objeto que solo hay uno. Y que no me diga one, sino que me diga a, ¿ok? You are going to tell me a. Let's see. Jamie, tell me a. A tablet. Ajá, the complete sentence, la oración completa. There is a tablet. Excellent, thank you. Juan Panameño, tell me one. There is a laptop in my living room. Ah, there is a laptop in my living room. Excellent, ok. Si se fija, acá puedo decir there is o puedo también contractarlo. Es decir, que puedo decir there's, ok. There's, también se puede, ok, there's a TV in my bedroom, ok. La siguiente que vamos a practicar, cuando usted no tiene ese objeto en específico, ok, vamos a utilizar no. There is no microwave oven in my kitchen. Cuando usted no tiene ese elemento, ya sea en esa habitación o en su casa en general, ok. There is no microwave oven in my kitchen. For example, in my house, there is no microwave oven. Okay. No tenemos en mi casa. So there is no microwave oven. Okay. Así que piense en de toda la lista que tuvimos, piense en uno que no tenga. Okay. O una habitación que usted no tenga. Por ejemplo, hay casas que no tienen garage. Okay. O casas que no tienen garden. Okay. Entonces, piense ya sea en un objeto que no tiene o en una habitación que no tiene en su casa, ¿ok? Y va a utilizar no. No. Let's see. Iris. De las dos, digo una de cada uno. No, solo de no. No. There is no hammock.
in my house. Ah, there's no hammock in your house. Okay, excellent. Let's see. Javier, tell me one with no. Okay. In my bedroom, there is no refrigerator. Ah, okay. There is no refrigerator. Uh-huh. Perfect. Let's see. Vanessa Muñoz, tell me one no. There is no roof or rug in my living room. There is no rug in my living room. Excellent. Okay. Thank you so much. Si se fija en ese caso, solo estamos jugando con los que son singulares, ¿verdad? Así que ahí está perfecto. There is no rug in my living room. El último que vamos a ver sería any. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar any y no? Aquí está la gran diferencia. Cuando se utiliza no, no tiene que utilizar negativo. Pero para utilizar any, es obligación utilizar negativo. ¿Ok? There isn't any microwave oven in my kitchen. En las dos oraciones estoy diciendo lo mismo, que no hay. ¿Ok? Pero para utilizar no, obviamente como no es negativo, no tengo que ponérselo a is. ¿Ok? Pero en este caso, any significa cero. Pero no hay algo negativo. Entonces tengo que poner la oración en negativo. ¿Ok? There isn't any microwave oven in my kitchen. ¿Ok? Esa es la que vamos a practicar ahorita, la negativa, ¿ok? Me va a decir, there isn't any, y luego piensa en un objeto que no tenga en su casa o una habitación que no tenga en su casa, ¿ok? Vamos a ver, Patricia. There isn't any. There isn't any sink in the sink in my bedroom. Ah, okay. There isn't any sink in my bedroom. Uh-huh. Okay, perfect. Midori, tell me one with isn't any. Y luego voy con Wendy, después de Midori. There isn't any dryer. Any cookie in my your bedroom, in your living room. That's true. In my bedroom. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Wendy. There isn't any pens. There isn't any pen. Ahí sería nada más en singular. Ya vamos a ver cómo sería con plural. Ahí sería como pens está en plural. Entonces, para hacerla en esa estructura, tiene que estar en singular. Que sería pen. There isn't any pen. Okay. Excellent. Dígame, Rosa. Hello. ¿Puedo decir una? Yes. There is any motorbike. Okay. There isn't any motorbike in your house. Teacher, también creo que tambo de gas es se le escuchó por gas natural. ¿Cómo me dijo? Ahorita me escucha. Ahora sí la escucho. Ah, es que le decía que el tanque, el tambo de gas, en inglés me parece que es tanque de gas natural. Sí, pero por eso lo quería buscar, porque eso me suena más a carro. Pero sí, lo voy a buscar, porque sí, me entró curiosidad a mí también. Ok. All right, thank you. Ahora vamos a ver cuáles son los que utilizamos para plural, ¿ok? Porque is, there is a, there is no, and there isn't any, lo utilizamos únicamente para singular, ¿right? Ahora vamos a ver cuáles son los que utilizamos para plural. Así que empieza a pensar los que tiene y los que no tiene en su casa que sean plural, ¿ok? Ya me dijeron varios there are, ¿ok? Por ejemplo, there are some pictures in my bedroom, ¿ok?
ya me dijeron un par por acá, así que nada más para seguir practicando le voy a preguntar a otros por acá. Vamos a ver, Gabriela. Gabriela Jovel, dígame uno con there are y utilizando some. Some prácticamente se utiliza para no decir el número, ¿verdad? Porque por veces no queremos decir el número o no sabemos exactamente cuántos tenemos. Entonces utilizamos some, ¿ok? Vamos a ver, Gabriela. There are some. There are some hammocks in my house. Excellent, ok. There are some hammocks in my house. Miguel Rivera. Okay. There are some windows in my house. Excellent. There are some windows in my house. Perfect. And finally, Mercedes. There are some pillows in my house. There are some pillows in my house. Okay, excellent. La siguiente es utilizar no. En ese caso lo vamos a utilizar igual que there is, nada más que para plural, ¿verdad? No lo podemos utilizar para singular. Porque there are is for plural. Okay, there are. Ok, there are, y luego pongo no y pongo el objeto. Ok, por ejemplo, in my house, there are no armchairs. Ok, there are no armchairs in my house. Vamos a ver, Lillian, tell me, there are no. Ok. There are no. Hammock. There are no hammocks. Ah, okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Jackie, y luego voy con Catherine Melgar. Jackie, tell me. Si no, vamos con Catherine Melgar y luego voy con Jamie. Let's see, Catherine. Okay. There are no sofa in my bedroom. Okay, there are no sofas. Acuérdense que como es there are, tiene que ir en plural obligatoriamente. Okay, there are no sofas. Excellent. Okay, Jamie, y luego voy con Gloria Rivera. Let's see, Jamie. They are no. There are no. They are. There are no chairs. Chairs. Ah, okay. There are no chairs. Sillas. Ah, okay. There are no chairs in my house. Excellent. And the last one, Gloria. There are no instruments in my work. Okay. There are no instruments in my work. Excellent. Okay. Nice. And the last one. Ahora vamos a ver cómo utilizar there aren't any, ok, igual que there are no, nada más que aquí obligatoriamente tiene que ir en negativo, ok. There aren't any armchairs, ahí me equivoqué. Sí, me equivoqué. Puse chariz y es chairs, ok, in my house. All right, vamos a ver. Juan, there aren't, y luego voy con Rodolfo. Let's see, Juan. They aren't any lamps. Okay. There aren't any lamps in my house, I guess. In my house. Okay. Okay, let's see, Rodolfo, and then Javier. There aren't any whisk. There aren't any? Whisk. Ah, whisks. Ok, whisks. Ahí recuerde que tiene que ir en plural, ¿verdad? Whisks. Excellent. Let's see, Javier. Y luego voy con Iris. Ok. There aren't any tables in my house. Ok, there aren't any tables in my house. Excellent. And finally, Iris. There aren't any cars in my living room. Okay, perfect. Okay, nice. Good job, people. Good job. Okay. Es importante que siempre nos acordemos, okay,
de que cuál es el que utilizamos para singular y cuál es el que utilizamos para plural, ¿ok? Más que todo con el verbo, ¿verdad? Que is es para singular, there is, y there are es para plural, ¿ok? Y cuando tengamos any, acordémonos que siempre, siempre, siempre tiene que ir in negative, ¿ok? In negative. Hay otra manera en la que podemos utilizar negative, en any en pregunta, pero eso lo vamos a aprender más adelante, ¿ok? Por casualidad tenían esa duda por ahí. Ok, ya con esto podemos completar la sección 2.9, ok, la 2.9, la cual dice, escriba cada oración de diferente manera, ok. Entonces, usted tiene la oración utilizando have, así como estuvimos practicando al inicio, por ejemplo, I have a bedroom, I have a clock, I have a sofa, ok. Pero ahora lo tenemos que cambiar a there is, que es la nueva estructura que estamos viendo, ok. Entonces usted tiene que seleccionar la mejor opción, ¿ok? Así que dice, I have some chairs in the kitchen, ¿ok? Por acá ya le está diciendo qué es lo que tiene que utilizar, así que más o menos por ahí va encaminado, ¿ok? Ahora con chairs, ¿qué creen? ¿Pongo there is or there are? There are. Entonces, para there are tengo there are no y there are some, entonces... There are some. De acuerdo a lo que tengo anteriormente, tengo que seleccionar esa, ¿verdad? There are some, ¿ok? Entonces ahí hay que ver ambas. Tengo que ver la oración que tengo en el A y luego la que está en el B para ver cuál es el complemento correcto, ¿ok? Entonces ahí fácilmente puedo seleccionar ya sea there is no, there is, there are some, or there isn't any, or there aren't any, ¿ok? Todo va a depender de... la oración, ok, así que tenemos que poner atención en esa parte. And then vamos con la 2.12, ok, porque ya con eso podemos finalizar toda la sección 2, ok. En esa tenemos un pequeño artículo, ok, tenemos que leerlo, ok. Aquí tenemos a dos personas, nos van a explicar acerca de sus hogares. Tenemos a esa señora y tenemos acá a otra persona que nos va a explicar cómo vive, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abajo del artículo, si usted fija, tenemos unas frases, ¿ok? Que están divididas por plecas. Estas son las frases que usted tiene que utilizar obligatoriamente, ¿ok? No las vaya a sacar de ahí porque como en el artículo dice esto, a eso escribí. No, sino que tiene que utilizar estas, ¿ok? Cualquiera de estas va a pegar en la primera, ¿ok? Todo depende de Sandra. Sandra Cisneros es esta señora que está aquí. Tenemos tres oraciones que tenemos que complementar de Sandra Cisneros. Entonces, según el orden, ok, ahí vamos a ir en orden de acuerdo al artículo. En su casa, there is a. Entonces aquí, por ejemplo, incluso está copiado y pegado, lo puede hacer, ok. Digamos, usted dice, voy a seleccionar este y lo pongo aquí, ok. Si se fija, no puse ni mayúscula ni punto, ok. Porque el punto ya me lo da el ejercicio. Así que tengamos cuidado en esa parte de no poner ni mayúsculas ni puntos, ¿ok? Simplemente lo que está acá, ¿ok? Incluso la primera y la última tienen ese asterisco. Ese asterisco no lo voy a incluir, ¿ok? Porque hasta por eso puede ser que le salga mal, ¿ok? Es únicamente cualquiera de esas frases que están abajito del artículo, ¿ok? Tenemos tres oraciones para Sandra Cisneros. Y tenemos tres para Lorraine Nelsons, ¿ok? No tenemos que escribir la oración completa, sino que nada más lo que hace falta. Es decir, cualquiera de estas frases, ¿ok? Sin punto, ni sin mayúscula, ni nada, ¿ok? Únicamente cualquiera de esas frases, ¿ok? Así que tenemos que leer y ponerlo en orden, ¿verdad? Ir escribiéndolo en orden. All right. Así que con eso prácticamente y fácilmente podemos nosotros... completar la sección 2, ¿ok? Así que esa sería su tarea para el día de ahora y entre mañana, completar la sección 2, porque ya el día de mañana damos inicio a la sección 3. Antes de irme, nada más quiero asegurarme y quiero ahí más o menos ver en qué parte de la plataforma vamos, así que en su pantalla ahorita va a aparecer una pequeña encuesta. Por favor, selecciona en qué parte de la plataforma va, ¿ok? Ahí tiene todo en orden, desde que si no ha iniciado con los ejercicios hasta si ya terminó, ¿ok? Nada más esto es solo para más o menos yo darme cuenta de cómo vamos, ¿ok? Y de qué tan rápido vamos avanzando,
Okay. Recuerde que si usted no ha iniciado o si va en la sección 1, trate de avanzar lo más que pueda durante esta semana, ya que este día viernes haremos el midterm, ¿ok? El examen de medio término. Entonces es necesario que vayamos al día para que no se nos acumulen todos los ejercicios, ¿ok? En el caso que los que no han iniciado, sí sería bueno que inicien lo más pronto posible. Por ahí alguien me escribió que no tenía acceso a la plataforma todavía. Por favor, me escribe al WhatsApp, ¿ok? Le voy a tomar sus datos y yo con gusto los remito con inglés corporativo para que ellos le puedan ayudar a poder entrar, ¿ok? Y los que vamos en sección 1, 2 y 3, creo que vamos bastante bien. Incluso creo que hay un par por acá que me dicen que ya terminaron todo. Así que, excelente, ¿ok? Solamente nos quedamos practicando por acá. All right, así que... thank you so much, ok, gracias a todos. Recuerde que si tiene alguna duda me puede escribir por WhatsApp, ok, siempre mándame la captura y ahí poco a poco le voy explicando lo que está pasando, ok. Muchas veces lo escribimos bien, nada más son detallitos como de mayúsculas o de puntos, ok, la estructura la estamos siguiendo bien, eso me ha quedado claro hasta ahorita, nada más son cuestiones ahí de detallitos, ¿verdad? Así que nada más que eso. Thank you so much. Okay. Have a good night. Y nos vemos mañana. Okay. Okay. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye bye. Thank you. Good night. Teacher. Bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye bye. Por ahí le mandé el número, Florencia. Me viste si lo logro. Gracias, ya lo anoté aquí. Okay, perfect. Excellent. Bye-bye.